La noche de este miércoles se inauguró la exposición pictórica Pintando Nuestro Legado Cultural, que muestra el trabajo de 14 niños de entre 10 y 12 años de edad, alumnos del taller Introducción a la Pintura del Museo de Becal y estudiantes de la escuela primaria Álvaro Obregón de ese poblado. Ante la presidenta del sistema DIF municipal, Ena Ortiz de Hernández, y en la Galería de Arte Joaquín Clausel, se dio muestra del trabajo de 9 meses que realizaron estos pequeños. El director del Museo de Becal, Iscoat Castañeda Borrallo, significó la importancia que tiene este trabajo para el desarrollo de los niños y adelantó que en las próximas fechas la colección se estará presentando también en Izamal, Yucatán. 14 cuadros con la técnica de óleo sobre tela, todos con medidas iguales por cuestiones de transportación y el tema general era pintando nuestro legado cultural y a los niños se les guió nada más para que eligieran su tema, para que no fueran tan repetitivos, porque obviamente todos querían pintar sombreros, entonces tuvimos que darles ciertos parámetros y al final se cumplió el objetivo perfectamente. Posterior a la inauguración de la exposición, los niños participantes explicaron el significado de sus trabajos en el rescate de la cultura de Becal, sobre todo en estos tiempos donde la vestimenta y otro rasgo, dijeron, solamente se pueden ver en las personas mayores. Obviamente así se visten mis abuelitos, en mi familia unos que cuantos se visten así. Mayormente esta cultura casi ya no existe ahí en Becal, solo unos de como una cuarta parte de la población se viste así. Mi cuadro trató sobre lo de mi pueblo, porque si no, se llama las raíces de mi pueblo, en lo cual se trata de que si no tuvieran esas cosas, es como cada cosa es una raíz, y esa raíz es como las bases de nuestro pueblo, de nuestro estado. Si no estuviera eso, ese estado no sería nada. Con imágenes de Oscar Rochera, información de Yesenia Que, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.